Señor, abre mis labios. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti me atrevo, mi alma está sedienta de ti.
gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Aleluya, te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán furiosos. En el hecho me acuerdo de ti, medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Confirmaron las explicaciones de los profetas. Aleluya. Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Señor, Ananías, Azarías y Misael.
al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendigamos nuestro pecador del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud, alabamos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por generaciones. ¡Aleluya! Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. El castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazasteis, el mismo en que os mantenéis firme todavía y por el que estáis en camino de salvación. En primer lugar, os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya, aleluya. Proclamaron las maravillas que realizó. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya, aleluya. La gracia de Cristo. Mi amor,
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que curó a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Glorifiquemos a Cristo, luz del mundo, por el Evangelio, y poniendo en sus manos nuestras vidas, digámosle, guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que has mostrado familiarmente tu divinidad en medio de los hombres, no dejes de resplandecer hoy en tu iglesia con los múltiples signos de tu gloria. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que te acercas a nosotros por las palabras vivas de los evangelistas, danos durante este día el gozo de tu presencia. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que por la cruz y la resurrección has manifestado la soberanía del amor del Padre, acoge el trabajo y el dolor de los hombres y transfórmalos en ofrenda de salvación. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio.
Tú que en la naciente iglesia escogiste a Marcos como evangelizador y evangelista, haz que nosotros seamos hoy con nuestras palabras y ejemplos testigos del Evangelio. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Digamos llenos de confianza la oración que Jesús enseñó a sus apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que diste a San Marcos el carisma de anunciar el Evangelio, haz que sepamos aprovecharnos de sus escritos y por ellos aprendamos a seguir fielmente a Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo alegría se encuentra, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y corazón del continente de la esperanza, que es América.
En esta hora, como todos los días, el Venerable Cabildo se reúne para ofrecer a Dios el culto magnífico a través de la Eucaristía, en honor de Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, y tenemos la alegría, la dicha de recibir a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado del restaurante El Guarache de Jamaica, que Dios nuestro Señor reciba esta muestra de cariño, de afecto, de amor a su madre Santa María de Guadalupe, que ella los cubra con su manto. Hermanos, hoy en la fiesta del evangelista San Marcos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos, bien bendecidos.
Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuerza, la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaba y que a tu luz camina.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Hoy, la Iglesia en su liturgia nos invita a celebrar la fiesta de San Marcos Evangelista. Hay varios datos que nos iluminan la vida de San Marcos. El primero de ellos es que era pariente de uno de los apóstoles, que siguió al apóstol Pedro, luego continuó en la predicación acompañando a San Pablo, finalmente que se estableció al norte de África en la ciudad próspera de Alejandría, fundando ahí la comunidad en torno a Jesucristo resucitado. Lo sorprendente de Marcos nace de su propio Evangelio. Su Evangelio principia, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que se une a la misma expresión que el soldado romano dirige como proclamación de fe al contemplar al Mesías crucificado, muerto ya en la cruz. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Lo cual nos ayuda para profundizar más en la persona de Marcos. Probablemente era uno de los más jóvenes discípulos del Señor. Según cuentan algunas tradiciones, lo unen con una de las familias más acomodadas de gran prestigio en Jerusalén.
Según una de las tradiciones más antiguas, en su casa se celebró la cena del Señor y Jesús solía quedarse en casa de la familia de Juan Marcos en Jerusalén. Pero para adentrarnos más en la persona de Marcos, tenemos que reconocer cómo él, dejándose guiar por el Espíritu Santo, en primer lugar, toma de la comunidad apostólica de Jesús mismo el don de la fe y cómo la va transmitiendo. A lo largo de su evangelio constantemente surge esa expresión, la fe, la fe. Hoy, en la liturgia de Laudes, hay una frase muy bien colocada dentro de esa liturgia tan especial de San Marcos que se celebra en Venecia y habla de los ministros de la fe. Indudablemente que Marcos es un especialista en esto. Una vez reconocido que se recibe ese gran don, debemos compartirlo y transmitirlo a aquellos con quienes convivimos, que es la misma experiencia de Marcos. Él vio, contempló a Jesús y contempló también a la iglesia naciente y a Jesús resucitado. Iluminado y guiado por el Espíritu Santo, tenemos este texto. Quizás, según dicen los especialistas, uno de los textos del Evangelio, quizás el más antiguo. Y en él, de una manera muy especial, nos presenta a Jesús. Jesús que va irrumpiendo en las culturas para sembrar el Evangelio. Y aquí nos ayudará Marcos muchísimo para descubrir cómo nosotros en nuestras culturas actuales podemos sembrar el Evangelio. Es decir, la buena noticia ante las realidades que nos rodean. Que a veces no es fácil, no. Y no lo fue para Pedro, para Pablo, para Marcos mismo, en esos primeros años de la primera evangelización, de la primera inculturación. Pero siempre siendo fieles a la misión encomendada por Cristo, como empieza el Evangelio de hoy, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Lo supo hacer y llega hasta nosotros ese texto hermosísimo para profundizar. Nos advierte el texto que es recoger las mismísimas palabras de Jesús. Aquellos que anuncian el Evangelio realizarán o serán conocidos por cuatro acciones. La primera, expulsar demonios. No nos vayamos a la realidad cinematográfica o de novela de los demonios y posesiones actuales, porque bien sabemos que esas realidades son más serias, no son maquilladas por ninguna película. Es la realidad de cómo el mal puede entrar en la persona y dominarla. Y Marcos, tomando la misma expresión de Jesús, dice, podrán expulsar demonios. Que no es otra cosa sino luchar contra el poder del mal que mata la vida. La vida sabemos que es el gran don de Dios. Sin embargo, a lo largo de muchas culturas, y la primera de ellas, la cultura romana del Mediterráneo, la vida era despreciable, era vendible
era una mercancía y era desdeñable. Se parece mucho a nuestras culturas actuales, y ahí Jesús sembró el poder luchar contra este poder del mal, que mata la vida, y no únicamente la vida física, sino la más importante, la vida interior, la vida del Espíritu, donde la presencia de Dios se manifiesta. Y ahí está una de las labores, la siguiente: hablar lenguas nuevas. Y no coloquemos aquí la caricatura actual de muchos que dicen poseer el don de lenguas y hablar en monosílabos o en vocablos que no se entienden. El mismo Pablo, en una de sus cartas, fuertemente habla contra esta realidad. Si tienes este don, que los demás no lo sepan, contrólalo, no lo uses para anunciarte. Hablar nuevas lenguas es, en el fondo, empezar a comunicarse con los demás, y especialmente aquellos alejados del Evangelio, que de forma nueva y sorprendente entroncan en un mismo lenguaje, que es el lenguaje del amor, del perdón, de la unidad en el Espíritu Santo. Ahí es donde las lenguas nuevas se necesitan. Y qué importante es actualmente en nuestras realidades y ante los conflictos mundiales, políticos, sociales, económicos, este diálogo, esta capacidad precisamente para hablar el mismo lenguaje en bien del bien común. Un tercer elemento que menciona Marcos, aquel que anuncia el Evangelio, es vencer el veneno. El veneno, que es aquello que va bloqueando la convivencia, que la adormece o llega a matarla. Muy de moda está en todas las redes sociales el destruir a una persona o a una realidad. Y de tanto decir una mentira se convierte en una verdad. No son estos los chismes actuales que causan estragos, no únicamente al nivel personal y familiar, sino a veces al nivel nacional e internacional. Aquí es donde verdaderamente la presencia de Dios viene por encima de todo y nos dice: debemos bloquear esa realidad que puede entumecer o cegar nuestro modo de convivir con los demás. Y finalmente, Marco recoge una cuarta acción de quien proclama el Evangelio, que es curar a los enfermos. Y no es únicamente las dolencias físicas, sino toda esa experiencia del mal y la enfermedad, el dolor y el sufrimiento que aqueja a las personas, que las excluye, que las margina. Y no únicamente pensemos en los enfermos más pobres y desprotegidos, sino precisamente en aquellos que quizás teniéndolo todo son los más enfermos del alma y del espíritu. ¿Por qué? Porque tienen el cáncer de la duda. ¿Por qué? Porque tienen el síndrome de la increencia. ¿Por qué? Porque están hundidos en las profundidades del abismo de la desesperanza, de la depresión. Y aquí es donde la buena noticia ilumina. Hermanos, qué hermoso es celebrar esta fiesta del apóstol y evangelista San Marcos, a los pies de Santa María de Guadalupe, ella que desde 1531 nos ha traído el Evangelio, que es Jesús mismo. Ese Evangelio que se convierte en sonrisa, en expresión de ese rostro materno que nos habla y que nos dice: no tengas miedo. Precisamente, ella se atreve a decirnos: no tengas miedo de ser feliz.
No tengas miedo de perdonar. No tengas miedo de hablar a todos y de la misma manera, sin ninguna limitación. Aprendamos de ella, que ya a casi 500 años continúa mostrándonos este evangelio del esplendor que es Jesús mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, su Hijo muy amado. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y fieles a la enseñanza apostólica. Intercedamos por todos los hombres y digamos con fe: Jesús Salvador, escúchanos. Para que Dios asista a nuestros obispos reunidos en la conferencia episcopal y los ilumine en la tarea de discernir la voluntad de Dios y los signos de los tiempos. Oremos. Jesús Salvador, escúchanos. Para que la Iglesia, que venera hoy al evangelista San Marcos, sea iluminada por su doctrina, fortalecida por su testimonio y ayudada por su intercesión. Oremos. Jesús Salvador, escúchanos. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en los sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Jesús, Salvador del mundo, escúchanos. Para que el Dios de misericordia, que escogió a San Marcos como evangelizador y evangelista, haga que su anuncio gozoso llegue a los que sufren ante las dudas o se sienten tristes por las contrariedades de la propia vida. Oremos. Jesús Salvador, escúchanos. Para que todos nosotros nos veamos iluminados y fortalecidos por el Evangelio de Marcos y protegidos por su intercesión. Oremos. Jesús Salvador, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos del restaurante El Guarache de Jamaica, para que por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe les conceda a Dios todo lo que cuanto fe le piden. Oremos. Jesús Salvador, escúchanos. Dios nuestro, que has querido que tus palabras y las obras maravillosas de tu Hijo quedaran consignadas en las páginas del Evangelio y que llegaran a ser para la Iglesia luz resplandeciente y vida fecunda, escucha nuestra oración y haz que las enseñanzas de San Marcos den fruto abundante en nosotros y se transformen en semilla de gracia y de gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, por ese año.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, sea el hermano. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza. Y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Marcos y San Juan Diego, y cuantos vivieron esta amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz. Cena del Señor. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan con la fe del Evangelio que San Marcos predicó, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan a anunciar la buena noticia del Señor resucitado. Aleluya, aleluya.